boicotearme por el celular. Se pagó, no puedo lo ver nada. El pantalla tiene problemas. No puedo ver nada. Yo compré los domingos. Ayer yo me trajeron. Él no quiere coger. Voy y lo cogí. Que dice, si usted no sale ahí, yo te voy a picotear usted. ¿Te amenazó? Sí. ¿Qué fue lo que te pasó con el celular? Un tipo yo me compré aquí también en el supermercado. ¿Tú compraste un celular? Sí. ¿Y qué pasó con el celular? Que pagó, que no puedo ver nada. Ni mensaje, nada, no puedo ver. ¿No lo prendiste? ¿No lo pudiste prender? No lo prende. ¿Y cuánto tú le pagaste por el celular a ese? 5,000. ¿5,000? Sí. El celular no sirve, según no, tú. No sirve. Entonces, ¿a qué tú se lo compraste? ¿Qué es lo que te dice ahora? ¿Tú le reclamaste? Sí. Ellos dicen que te va a picotearme si yo no te sale ahora mismo. Que dicen que ellos estaban por el mercado. ¿En qué lado por esa tienda? Yo no lo conozco, para allá mismo. ¿Y dónde? No fue una tienda, fue una calle, tú lo compraste. No, calle no, el tren. ¿Una tienda? Sí, está vendiendo. ¿Cómo se llama la tienda? No, yo no, mira. ¿Y por qué él dijo que te va a picotear entonces? Por el celular mismo, por el cuarto. ¿Por qué pasa? Que tengo un mismo cuarto para comprar otro lado. Solo hay que yo no sé. ¿Tú quieres que te devuelva tu dinero entonces? Sí, para que compre otro. ¿Y el lo de él no sirve? Bueno, ¿qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Construcción. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sandy. ¿Sandy qué? Película. ¿Tú sabes dónde está la tienda? Sí, yo sé. ¿Dónde es? ¿Dónde? Allá en el mercado. Cerca del mercado. ¿Eh? Cerca del mercado está la tienda.